buenos días, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar en esta aula y más especial hace 2 días que fue nuestro día, el Día de los Dentistas. Entonces, vamos a tratar de disfrutar el día de hoy con esta charla. El día de hoy vamos a estar hablando sobre 10 años de evidencia clínica comprobada. Quiero mostrarles sobre todo casos clínicos basados en la evidencia. ¿Por qué nosotros decidimos desde hace algunos años, ya podemos contar que desde el año 2008 utilizando este sistema, un sistema que ha ido evolucionando? Es algo de las características que les quiero contar el día de hoy. Quiero presentarles al equipo de trabajo que conformamos. Todos los casos que voy a estar presentando son del grupo odontológico en San Luis, Odontología Láser Centro de Especialidades. Algunos casos que tenemos con diferentes centros, universidades, por ejemplo, Master Dental Group en Oaxaca y Ciudad de México, en Nayarit. Y quiero presentarles la manera de abordar estos casos de una manera multidisciplinar. ¿Por qué hemos elegido este sistema desde hace muchos años? Básicamente por tecnología, practicidad y sobre todo una confiabilidad en nuestros protocolos quirúrgicos y protésicos. En este video vemos casos donde en el día a día desarrollamos diferentes técnicas, por ejemplo, con interacción con el endodoncista, ortodoncista, la parte estética. Y este es el grupo que les presento. Quiero agradecerles a ellos porque yo ahora estoy de representante aquí dando la plática, pero mucho es el trabajo en equipo, en el conjunto que hacemos. Como les decía, yo tuve acercamiento con la casa comercial desde que comencé el posgrado. Quiero hacer un poco también de remembranzas de cómo comencé este camino. Y en la universidad nosotros teníamos la oportunidad de ver varias marcas, irlas comparando, ver nuestros casos clínicos. Y fue lo que al final del día me decantó para seguir en mi carrera profesional utilizando este sistema. Como lo vemos, NovelActive es un implante que se desarrolla en el año 2008. Vamos a hablar de las características y de diferentes casos clínicos desde un enfoque, como decía, en este trabajo en equipo. Básicamente, en odontología, una de las cuestiones más importantes es la planificación y diagnóstico, donde nos reunimos por medio de una digitalización de imágenes, por medio de renders virtuales para realizar una planificación que puede ser virtual, llevarla a la parte ya práctica, a una cirugía digital guiada para mayor confort, pero siempre diagnosticando desde antes el tipo de aditamento protésico a utilizar. Toda esta serie de casos requiere un orden, requiere principios biológicos y principios también prácticos odontológicos. Algo que me ha gustado mucho de la filosofía de Nobel Biocare es respetar la biología, estos factores biológicos que nos van a comprometer el resultado final, muchas veces nos va a llevar de la mano el potencializar por medio de su superficie para que al final del día y que veamos estos casos exitosos contando de 5 años, casos con una evolución de más de 12 años, sigamos conservando hueso. Al día de hoy es un gran reto. En los años 80, criterios de Albertson hablaba de cómo un implante iba cambiando 1 milímetro, después había una recesión de tejidos. Eran prótesis que muchas veces no tenían este factor estético. Al día de hoy, 2021, no nos podemos permitir tener riesgos de iscencia de tejidos blandos, que se vea una restauración que no sea miméticamente predecible. Toda esta serie de casos, pacientes que respaldan estos procedimientos desde un implante en sector anterior, que lleva también una planeación, que muchas veces son casos con más reto y más difíciles que un maxilar edéntulo, porque nos exigen un manejo también quirúrgico, periodontal y protésico. Y algo que les quiero compartir el día de hoy es que
en el 80 o 85% de los casos que realizamos nosotros en la práctica privada, vamos a estar realizando procedimientos de carga inmediata. La carga inmediata, que son técnicas o son procedimientos que desde los años también, mediados de los 80, proponían que el paciente se fuera con una restauración provisional. Esta restauración provisional, aparte de dar seguridad, confort, estética al paciente, nos ayuda a mantener los tejidos estables. Esta frase, menos es más, menos pasos quirúrgicos y mayor desarrollo estético. ¿Qué es lo que busca el paciente? ¿Qué es lo que buscamos nosotros al ofrecer el sistema de Novel BioCare, específicamente Novel Active? Una innovación. Son sistemas que vamos a ver que en la evidencia científica son los más estudiados. Hay muchas marcas de implantes al día de hoy, muchas marcas de biomateriales, pero pocas que conformen esta predictibilidad, que tengan, aparte de muchos estudios, tecnología, que estén elaborando y que estén cambiando también no solamente su superficie, sino macro diseños para mejorar la tecnología y sobre todo nosotros lo que queremos ofrecer al paciente es confianza. Y sobre todo en los procedimientos, cuando hemos ido en esta curva de aprendizaje, lo que queremos al principio de nuestra práctica y también ya si llevamos varios años es una simplicidad. La simplicidad se va a traducir en menor tiempo de trabajo, más confort para el paciente y procedimientos que van a tener pues un éxito clínico al final del día. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. ¿Cómo vamos a crear este futuro? ¿Cómo lo vamos a predecir? Respetando siempre estos factores biológicos. La osteointegración es algo que sabemos, algo que se ha ido modificando también. Y el reto de hoy, el reto de las compañías, es muchas veces también acelerar estos factores biológicos para que tengamos restauraciones en menos tiempo. Vemos radiografías donde el protocolo es colocar implantes Novel Active. Muchas de las veces colocamos en sector anterior con la carga inmediata el protocolo de implante post-extracción y en sector posterior vemos infinidad o vemos diferentes tipos de tratamientos. Lo vemos aquí. Con 4 implantes, 6 implantes, 8, distribuir. Aquí vamos a hablar también de qué opciones protésicas, sobre todo, y esta evidencia. ¿Cómo se comportan los implantes a 5 años? ¿Cómo se comportan a 10? Porque es un reto el día de hoy. El día de hoy nos enfrentamos a un problema clave en nuestra práctica implantológica y es la perimplantitis. ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo evitarla? Y todo deriva de utilizar un buen material. Este sistema utiliza para poder realizar estos protocolos predecibles, primero que nada, un ápice activo. Este ápice activo va a tener una forma gradual para realizar osteotomías que sean con un diseño menor de fresado, pero al final condensen este hueso a manera de osteotomo para que en situaciones comprometidas tengamos alta estabilidad, que es uno de los principios claves, la estabilidad mecánica, para que nuestro implante se osintegre. A manera de la conexión es muy importante, porque Novel BioCare, como su línea de implantes Replace, Active y Parallel, comparten la misma conexión. Esto para el prostodoncista es mayor eficiencia, más rapidez también y vas a utilizar pocos plataformas o pocos diámetros. La conexión interna, vamos a ver artículos donde nos dice que es la que tiene menor infiltrado bacteriano, se comporta a diferencia de otro tipo de conexiones con superioridad en menos recesión de tejidos y el concepto de platform switching. Platform switching inventado en los años 90 por Lazzara y Porter y
que deriva en tener un menor diámetro hacia lo que es la conexión y el diseño de la Bodmer para que nosotros mantengamos ese hueso. Traducido, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener en zona estética casos donde vamos a perder menos hueso, los tejidos se van a mantener y vamos a tener un sello perimplantario, un bloqueo para las bacterias y un sello también biológico de las fibras perimplantares para que la bolsa periodontal no avance y cree procesos de una gingivitis que posteriormente puedan derivar a un proceso perimplantario. La pregunta del día de hoy, amigos, ¿por qué utilizo Novelactive en la práctica? Vamos a ver un video con los distintos escenarios quirúrgicos y protésicos. Número uno, Novelactive me permite mínima preparación en sitios comprometidos. Sitios que han recibido un injerto, sitios que muchas veces vienen de una atrofia, vemos aquí moderada, severa, y queremos tener un menor fresado. Es un protocolo paralelo, pero con un implante cónico. Una de las cosas es que también podemos utilizar el mismo kit quirúrgico para fresar el nuevo diseño que es Parallel CC. Veamos aquí la osteotomía. Muchas de las veces con dos fresas podemos crear este efecto de osteotomo, insertar nuestro implante y son diseños que están comprobados para superar más de 70 newtons de torque sin deformar esta conexión. Es una conexión con un grado de titanio 5 con una combinación de aluminio y vanadio. Esto nos hace que sea resistente incluso también con su implante de 3.0. Protocolo de fresado simple. Como decía, un protocolo paralelo. Tenemos nuestros pins para ver angulación, profundidad, que son reglas básicas en la posición tridimensional. Entonces, como vemos en este video, lo utilizamos ya sea en sector anterior, en sector posterior, situaciones comprometidas, zonas de injertos y en maxilar edéntulo, prácticamente en situaciones como Olon 4, Olon 6, y vamos a ver casos también de sobredentaduras. La mayoría de los casos van a estar rondando en la carga inmediata. ¿Por qué? Porque al tener una alta estabilidad nos permite también ya dejar un provisional, alguna de las veces un pilar definitivo, una Bodmer en circonia, como lo proponen algunos autores, como el doctor Iñaki Gamborén, aquí lo vemos, y esto nos da flexibilidad protésica de unitarios hasta arcadas completas. Novelactive, un implante único. Yo lo llamo también, hay veces que les digo a mis alumnos, lo digo en broma y lo digo aquí en confianza con ustedes, es un jeep. Un jeep, ¿por qué? Lo puedes meter a situaciones comprometidas, lo puedes llevar por la calle, lo puedes llevar en un caso simple y te va a funcionar, te va a manejar muy bien porque nos da sobre todo estabilidad primaria, excelencia estética y a través de estudios con más de 10 años de experiencia clínica, Novelactive nos da una alta supervivencia, una media de 98.5 y hay más de 41 estudios que evalúan, por ejemplo, más de 14.300 implantes. Esto nos da confiabilidad. Si es un implante que es premium, que tiene mayor grado de estudios que las demás casas comerciales, pues nos sustentan que podemos ofrecerlos a nuestros pacientes. Novelactive permite una función inmediata, una mayor satisfacción y también hay estudios de confort donde nos demuestran que hay mejor función, estética y autoestima. Algo que han tratado de copiar otros diseños, pero
pues no tienen esta forma, esta morfología, esta patente, es una superficie groovy y este macro diseño o macromorfología que pueda hacer que tú redirecciones el implante. Vamos a ver en los casos de sector anterior que son frecuentes, cuando sucede una fractura radicular, cuando hay un fracaso endodóntico, donde nosotros podemos elegir, básicamente en estos casos donde en premaxila tenemos una anatomía complicada para fijar implantes en sector anterior, por eso a través de los años hemos visto que la serie de complicaciones más grandes es en sector anterior. Teniendo un implante de este diseño, si no nos gusta el eje protésico, podemos dar un tercio de vuelta con el surgical drive, que es un instrumento que viene en la caja quirúrgica, reposicionar y tratar siempre de mantener este tipo de restauraciones en el cíngulo y haciéndolas muy estéticas. La estabilidad primaria va a estar directamente relacionada con el torque de inserción o fuerza de roscado. Vemos en estos casos donde prácticamente no tenemos una pared vestibular y estamos consiguiendo un anclaje mesial, distal y palatino, y con este ápice activo, en este caso, tuvimos un torque de más de 70. Es un caso predecible para regenerar, es un caso que también podemos hacerlo simultáneo. No esperarnos a hacer una colocación diferida donde hay un injerto, después colocar el implante, sino que esto nos hace que los tiempos operatorios sean mejores. Vemos aquí el torquímetro o matraca donde nos marca 70 newtons. El diseño del implante es muy importante. Hay artículos que sí te dicen que más de 90 newtons te pudieran causar una necrosis vascular, te pudieran causar un proceso de fibrointegración, pero este diseño ya patentado nos permite que sea muy biológico, que no tengamos riesgos a causar una necrosis vascular por las microespiras que tienen, esta forma que después cambia en el ápice, y no todos los diseños te pueden soportar alta tensión por también los componentes de la conexión. Muchas veces se rompe. Yo, en mi opinión, no he tenido casos donde se me rompa la conexión, así dando mucho torque. Claro que hay que controlar siempre estas fuerzas de inserción. Hay un artículo de referencia clínica del año 2015 de autores muy importantes del grupo de Loma Linda, como el doctor Joseph Kahn, donde nos dice el efecto de la rotación y estabilidad. ¿Qué quiere decir, amigos? Cuando nosotros colocamos un implante inmediato, lo que vamos a necesitar es estabilidad. Este estudio compara marcas premium como lo es Astra, 3i, diseños de la compañía ITI o Straumann, y vean que llegan a tener una inestabilidad de 42% en una forma cuadrada paralela, en un diseño paralelo oval a 14, mientras que los diseños de forma cónica nos dan una inestabilidad de 0%. Traducido esto es que nosotros podemos sentirnos tranquilos de colocar una provisionalización, ya lo mencionaba, con un pilar de titanio o con un pilar definitivo de circonia estética Bodman o un pilar de titanio sin perder esta inestabilidad rotacional. Todo esto también por la configuración de las fresas. Vean que la última fresa va a tener una anchura menor que el diámetro del implante, por lo que va a expandir y formar un efecto de osteotomo en nuestro hueso. Esta es la teoría de inestabilidad rotacional, que también el artículo nos menciona que tiene que ver mucho con morfología del implante, calidad y cantidad ósea y experiencia del cirujano. Que la calidad y cantidad ósea con este diseño propiamente de Novel Active, si tuviéramos un hueso poroso, un hueso vascularizado, pero con no esta parte cortical, como lo es un hueso 4 o 3, con Novel Active podemos cambiar
esta distribución y prácticamente estar fresando como si tuviéramos un tipo de hueso 2. Otra de las características también y que tenemos que respetar mucho es el diseño biológico. Thiounite favorece una respuesta ósea sana durante el primer año y se va a mantener estable a largo plazo. Hay bajos índices reportados de perimplantitis. En este estudio de metaanálisis, fíjense, del grupo de Alberson, que es el grupo más importante a nivel de hablar de superficies de implantes, ellos localizados en Suecia, diferencian 106 estudios prospectivos con 4,694 pacientes y 12,803 implantes. Es el estudio prácticamente más grande a nivel de metaanálisis que ponga esta muestra. La superficie Thiounite ha demostrado que va a tener una capa de óxido de titanio gruesa moderadamente rugosa con un alto grado de cristalinidad, por lo que las propiedades osteoconductoras del hueso favorecen a que se forme 10 veces más que otro tipo de superficies. Esto clínicamente va a ser importante porque cada vez recibimos más pacientes con enfermedad periodontal agresiva, enfermedad periodontal de un carácter generalizado, y hay más riesgos cuando se colocan implantes en pacientes con una enfermedad periodontal. Si nosotros tenemos un diseño que sepa atacar este tipo de problemas, lo hablamos como la perimplantitis, que se caracteriza por una pérdida progresiva del hueso alrededor de los implantes, entonces vamos a tener una buena herramienta que nos favorezca tasas de éxito mayor. Comparada con otros diseños, 95.5 contra 85.5. Otro estudio muy interesante del grupo de Max Hellman, donde a través de 121 implantes Thiounite y 46 pacientes, nos dieron que a los 10 años tenía una supervivencia y éxito de 97.9%. Esto es muy favorable. Traducido, estabilidad mecánica y factores biológicos importantes como una estabilidad secundaria nos va a dar predictibilidad para conseguir armonía de tejidos duros y blandos, haciendo una integración biológica. Esto es mantener estable los tejidos por varios años. Vamos a ver una serie de casos donde la carga inmediata es un factor importante. Los pacientes ya no quieren ir después de una colocación de implantes o teniendo un diente, ir sin nada a casa. Entonces ofrecemos este tipo de tratamiento que es predecible y que puede ir desde un diente unitario, llamándolo estética inmediata, o arco y maxilar edéntulo, distribuyendo las cargas. Vean este tipo de diseños en prótesis Olonfor, donde manejamos una prótesis parcial en PMMA con un diseño con este pilar multi-unit. Todo va a ir atornillado, nos va a ir modelando los tejidos a nivel de tiempo, y antes realizábamos este protocolo, que es el protocolo de Gallucci. Prostodoncia total del paciente, la personalizábamos, esto es quitar el cantilever o quitar las extensiones distales, perforarla, hacer un abocardado en la posición de los implantes, y sobre esto poner pilares de titanio. Hemos ido modificando a través de estos 10 años lo que son las técnicas protésicas, las técnicas quirúrgicas también vamos a ver, pero lo que hemos modificado es nuestro implante. Son 20 años de superficie Thiounite, más de 12 años con Novel Active. Entonces, ¿por qué no cambias algo? Porque te sigue funcionando. Estás innovando también, Novel ha ido innovando el diseño de Novel Active. Ahora sale esta
co-integración también en los nuevos pilares, lo que es SEAL, esta tecnología. Entonces, siempre hay un avance y este es el flujo que manejamos. Es un video corto con una colocación inmediata de implantes y lo que les decía, podemos tomar una impresión definitiva el mismo día, ya con las nuevas tecnologías de diseño en CAD/CAM, podemos tomar una impresión ya sea analógica o digital, mandar al laboratorio y el laboratorio nos fabrica en un día todo este mismo diseño escaneado para tener una prótesis, ya sea el mismo día, y el consenso de Barcelona en carga inmediata nos dice que también una carga inmediata sería desde el primer día hasta 72 horas. Entonces podemos todavía en ese lapso de 72 horas colocar este provisional modelando los tejidos. Al final vamos a terminar con una prótesis, con un diseño que sea biocompatible, estético y que sea resistente. ¿Qué opciones restaurativas tiene? Como lo decía al principio, es simplicidad. La gama protésica de Nobel es muy sencilla. Tiene dos conexiones que la comparten sus demás implantes, por lo que vamos a tener esa practicidad de abrir el cajón, seleccionar solamente dos diámetros, NP o RP, y tener casos muy sencillos. Ahora vienen nuevas tecnologías, como lo es OmniGrid, que es un pilar rotacional a una angulación de 30 grados para prevenir que nos salga una emergencia directamente en vestibular y cambiarla al cíngulo para tener una solución protésica atornillada. Vamos a ver casos. Sector anterior, que el sector anterior, como lo dice esta frase de Ivo Pitangoy, yo no sé definirla, pero siempre que la observo, sí sé percibir. Las personas que no sean dentistas van a percibir que hay algo extraño cuando un implante no está colocado. Nosotros más. Son reglas que tenemos que cuidar. La posición tridimensional en sector anterior va a ser muchas veces compleja porque involucra profundidad, anchura y también saber este eje direccional que es el eje vestíbulo-lingual. Entonces podemos utilizar guías o diseños para conseguir esto. ¿Qué pasa con el tiempo? Ya que vimos todas las características, vamos a ver casos como este, que es un caso del año 2011. Caso donde había un fracaso endodóntico, una fractura, entonces decidimos colocar un implante 3.5. Vean, amigos, la fotografía del año 2011. Vemos que hay un índice PES, que es el índice de White and Pink Score, ideal, una formación de papila central, un eje marginal estable, colocamos, como el doctor Iñaki Gamborena lo proponía desde hace mucho tiempo, un pilar estético en circonia el mismo día de la cirugía, ya no lo retiramos y colocamos una provisionalización en resina bisacrílica y vamos a ver los cambios a través de los años. Este pilar tiene un ajuste directo a esta conexión, no hay fricción. Y vean en el 2021, nos sorprende ver que los cambios son mínimos. Prácticamente se mantiene en el mismo margen gingival, no hay dehiscencia de tejidos blandos. El efecto del provisional nos ayudó, obviamente, pero la característica de no perder hueso, que al contrario, hubo una remodelación positiva que lo demuestran algunos de los artículos con este sistema. Entonces vemos el follow-up o seguimiento a 10 años. ¿Qué hicimos? 2011, extracción e implante, pilar de circonio. A los 3 meses se decide por la corona definitiva en
disilicato de litio, puedes escoger circonio, metal porcelana, el material que tú quieras, pero vean que 2020 la pérdida es negativa. Hay una remodelación positiva y esto, bueno, traté de sacar varias radiografías del consultorio, vean casos del 2010 con un seguimiento a 11 años y vemos lo mismo, menos remodelación ósea, que esto es complicado en sector anterior. Muchas veces vemos implantes colocados a un año y ya vemos una recesión, una dehiscencia que nos va a hacer que hagamos un injerto de tejido conectivo o que retiremos nuestro implante o tomemos medidas más drásticas. Este es un seguimiento a 12 años por el doctor Miguel Peña Palomo. Vean dónde, año 2009, se hace igual una postextracción y el control al año 2019 sigue siendo estable. Nosotros tratamos de también tener un postcontrol de los pacientes cada cierto año. Es una realidad y ustedes saben que muchas veces es complicado. El paciente no regresa o regresa cuando tiene un malestar, pero tratamos nosotros de tener un control de cada año como mínimo, ir tomando radiografías básicamente para prevenir un proceso periimplantar, pero nos hemos encontrado que con este diseño en sector anterior, la tasa de o prevalencia de periimplantitis es mínima o casi nula. Que utilizamos un pilar estético de circonia para promover este concepto, que es el concepto one abutment, one time, donde este procedimiento puede preservar más hueso, no separas fibras gingivales, no rompes esta biología o este tejido perimplantar alrededor de tu pilar, lo que hace que limites lo más posible el número de desconexiones y traducido va a ser que el tejido no va a sufrir diferentes cambios. Como les decía, es un concepto de ser mínimamente invasivos, menos es más. A lo largo de 10 años yo he visto que se ha modificado el concepto de implante inmediato. Siempre algo que no ha cambiado es tener estabilidad primaria, posición del implante. Lo que sí ha cambiado es el diámetro. Joseph Kahn reporta en el año 2000 que él colocaba implantes de diámetro muy ancho, pero las consecuencias también las cuenta. La consecuencia fue pérdida o compresión de la tabla vestibular, por lo que decidimos utilizar diseños de menos de 4 milímetros en sector anterior, el gap. ¿Qué pasa con esta zona en el alvéolo? Nosotros lo podemos regenerar o rellenar con un biomaterial y algo que ha ido cambiando, podríamos llamar desde el año 2013 a la fecha, es el uso de un injerto de tejido conectivo que puede ser de paladar o de la tuberosidad. Esto nos va a dar mayor volumen y también una protección para cambios internos y externos, como lo es esta disminución de la tabla vestibular. Si alejamos este eje de la tabla vestibular, esta compresión, pues vean que vamos a tener este tipo de diseños. Injerto de tejido conectivo, más provisionalización, lo que nos va a hacer es preservar, generar, manipular y remodelar. Casos donde hay lesiones periapicales crónicas, casos con infección, que tenemos que hacer un protocolo de desinfección previa y también una manipulación clínica en el momento para quitar todo este foco infeccioso. Está evidenciado que podemos, si hacemos este protocolo, colocar un implante. Esto es lo que hemos ido haciendo a través de estos años. Injerto, un provisional y alguna de las veces el uso de injerto de tejidos conectivos para hacer una ganancia. ¿Qué tipo de técnicas? Pudiéramos hablar de tunelización, pudiéramos hablar de técnicas también de un injerto de tejido conectivo en sobre.
hay varias técnicas propuestas como las de Hurseler o como la que propone también el grupo de brasileños como el doctor Paulo Carvalho y varios autores españoles. Protocolo de implante inmediato. Vamos a ver. Vean, este es un caso donde una paciente presentaba, vean ya la inflamación, una corona que se descementaba por tener una limitante en la en el ferrule o en este diseño, en el efecto férula, con un poste radicular. Esto es algo que pasa, vean. Hay lesión, hay fractura. Entonces decidimos colocar con estas reglas que fuimos explicando y vean, quiero que vean la secuencia de fresado. Primero que nada, reorientar con la fresa de lanza o lanceta. En algunos lugares le llaman de diferentes nombres. Vean que la siguiente fresa es la de 2.0. Ya podemos redireccionar, orientar, pero nunca siguiendo el eje de la raíz, sino creando una nueva osteotomía para tener esa estabilidad que hablábamos que es una estabilidad palatina y apical. Muy sencillo, con los paralelizadores del kit de Novel Active. Valoramos esta posición tridimensional, tomamos radiografía y ahora, si se fijaron, con solamente dos fresas, 2.0, 2.4 que va a 2.8, implante de 3.5. Vemos que tenemos un torque elevado y este instrumento es el Surgical Driver. Surgical Driver, podemos modificar esta orientación. Tiene también una línea que nos permite que profundicemos hasta 4 milímetros por debajo del límite amelocementario o margen gingival para tener después un correcto perfil de emergencia y dar también esta zona estética, biológica y de formación de conectivo para nuestra futura restauración. Un caso, vean, que fue en el video, lo vemos casi en tiempo real, muy rápido, predecible y con una provisionalización que pudiéramos hablar de qué tipo de provisionalización. Podemos utilizar el mismo diente, podemos ir confeccionándolo, como en este caso que ya es más reciente. Ya les presenté casos antiguos, vamos a ver ¿cómo lo hacemos el día de hoy? Con un implante Novel Active 3.5 por 13 y es un caso donde Mauricio, el paciente, tenía una fractura por un traumatismo. Un traumatismo deportivo, nos llama en la noche y valoramos, vamos de hacer una interconsulta de emergencia y vemos que tenía dos líneas de fracturas que ya violaban la adherencia gingivo-radicular del tejido conjuntivo. Ya la adherencia epitelial no podía ser tratada por medio de un alargamiento de corona, también porque la raíz no cumplía con esta regla del 2-1. Vemos una raíz corta que si hacemos alargamiento de corona y un poste radicular, no va a cumplir con el objetivo y va a estar descementando la corona o provocando más fractura. Veamos, aquí había el traumatismo, una necrosis pulpar. Utilizamos un piezoeléctrico para hacer una extracción de mínima invasión o respetando este hueso o circunferencia de la tabla vestibular y con 3.5 vamos a solucionar este caso. Veamos aquí. Tenemos márgenes gingivales conformados, por eso no levantamos un colgajo, tratamos de limitar menos los cambios al hacer una incisión y con una guía en base a un encerado vamos a hacer nuestro fresado biológico. Novel Active 3.5 y nos queda posicionado en una situación tridimensional adecuada. Decidimos regenerar con hueso de cadáver, un aloinjerto, que nos va a dar propiedades
osteoinductivas y osteoconductoras, y también minimizamos esta pérdida de tabla vestibular. Entonces ya cumplimos un requisito también, que es tratar de limitar en lo más posible o en lo menos posible modificaciones biológicas internas que siempre van a pasar. Realizamos un provisional configurado con reglas que nos han dado autores, como un artículo clásico del año 2015 de Óscar González, que ha ido modificando en estos últimos años, y vemos que realizamos un perfil crítico y subcrítico, donde en el mismo día el paciente Mauricio recibe un provisional ya configurado, que en este caso fue de la misma corona que él tenía, abocardamos, llenamos con resina fluida, conformando esta parte crítica a nivel gingival y esta subcrítica que fue conformando gracias al diseño de cambio de plataforma de Novel Active. 3 meses después, retiramos este provisional, ya no lo tocamos en ese tiempo que estuvimos esperándolo su integración. Vean que ya tenemos una buena forma, morfología gingival y también de a nivel de la conexión, por lo que nuestra impresión va a ser más sencilla. La provisionalización, como lo decía, como autores nos lo mencionan desde ya años, por ejemplo, Joseph Kahn del año 2011, Jaime Lozada, puede ser de diferentes materiales. Lo importante es mantener el tejido estable y dar una anatomía ideal. Vean este tipo de casos con Novel Active, cómo hacemos la transferencia de datos para que el laboratorio no pierda esta morfología, y hay diferentes tipos de técnicas. Hay diferentes también toma de impresiones, como es la toma de impresión personalizada, que es un artículo clásico del año 97 que nos dice cómo replicar esta cofia de impresión a la medida, y al día de hoy, fíjense, es un artículo del año 2021, nos dice cómo replicar esta estética por medio de zonas. Zona estética, que es la zona E, la zona biológica y la zona crestal por medio de un provisional. Hay algo que siempre hemos tenido problemas. Todos, yo también lo he tenido por muchos años, y es cuando colocamos implantes simultáneos en zona estética anterior. Y nos pasaba este problema. Si colocábamos uno de 4.3, otro de 3.5, nos quedaban muy juntos los implantes. Entonces, ¿qué hace Novel en el año 2012, que ahora llegó hace poco, hace unos 2 años, lo que es Novel Active 3.0? Pues nos soluciona este tipo de problemas. Como les decía, tiene una resistencia al implante muy grande y está diseñada para espacios estrechos como laterales, zona anteroinferior, dándonos una alta estabilidad y preservando el hueso. Vean como las referencias de diferentes artículos, como el grupo de Uri Grunder, el grupo de Xavi Vela, grupo Borg, nos dicen que es muy importante esta posición y pudiéramos colocar implante en cada zona, ¿sí? En cada diente, siempre y cuando respetando estos diámetros. Y aquí con 3.0 damos esta facilidad para dar formación a la papila, que muchas de las veces es el reto clínico número uno, que la papila no se forma cuando tenemos compresión a nivel de las plataformas. Vean que es un caso que solucionamos con las dos plataformas que tiene Novel: regular, que es en un código amarillo, y narrow platform, que es un código, pudiéramos llamar morado o rojo, al color en que ustedes vean, fíjense, es como un color lila, 3.5, y un caso de carga inmediata que en 4 meses resolvimos. Zona más complicada, la zona anteroinferior. Vean por esta proximidad y muchas veces las raíces están dilaceradas o curvas y podemos dañarlas.
Tenemos softwares para evitar esto. Lo que les hablaba, los tipos de diseños 3.5, 4.3 y 5. 4.3 y 5 comparten plataforma y el 3.5 sería la plataforma NP. Vimos casos en sector anterior, pero también casos del día a día donde hay espacios edéntulos de un paciente que perdió sus dientes algunos años, no se colocó implantes previamente. Podemos también seleccionar este diseño y pasar de esta situación de un edentulismo parcial a tener ya una zona rehabilitada de todos los cuadrantes. Por muchos años, y sigue siendo mi elección, en sector posterior. Sector posterior también tiene complicaciones anatómicas, como lo es el seno maxilar, el nervio lingual, y muchas de las veces es difícil con un implante convencional poder hacer este tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una zona de menos densidad. Vean que tenemos aquí el nervio dentario y tenemos que colocar anatómicamente nuestro implante a nivel de los tabiques interradiculares. Al tener este diseño, prácticamente nuestro implante solo va a estar insertado en 2 o 3 milímetros, por lo que si tenemos un implante que pueda ser, por ejemplo, un implante paralelo, no nos va a permitir que tengamos esta alta estabilidad. Vean, podemos también provisionalizarlo o hacer una confección de tejidos sin que sacrifique hacer una carga inmediata directamente, sino manteniendo los tejidos estables de esta manera con un pilar personalizado que yo lo realizo con los pilares de titanio y resina fluida. En superior, la morfología de los alveolos va a depender mucho. Cuando extraemos un diente y nos queda esta morfología, que es la tipo 1, decimos gracias. Gracias Dios, porque tenemos todo el tabique interradicular para fijar nuestro implante. Pero seamos honestos, la mayoría de las veces el tabique interradicular pues va a estar debilitado o ya no va a haber tabique porque hubo una lesión periapical crónica, por lo que el reto quirúrgico va a ser mayor. Nos enfrentamos a que los puntos clave son la estabilidad inicial, limitaciones anatómicas, el ancho de tabique óseo interradicular y la calidad ósea. Grandes retos. Vean un tipo 1 donde con un infrafresado podemos colocar un Novel Active 5.0 teniéndolo en un margen o en el centro para una rehabilitación atornillada ideal. Vean situaciones que yo en estos casos tomo la foto porque vemos una configuración anatómica ideal para fijar y estabilizar. Y hay veces que no tenemos esta situación. Vean aquí en estos tipos de alvéolos donde aquí tenemos una clasificación C. No es suficiente tabique, es más, ni siquiera hay. Entonces, estabilizar el implante solo va a ser por medio de este ápice aquí. 3-4 milímetros nos da alta estabilidad, suficiente. En todas las situaciones hacemos lo mismo que el sector anterior, utilizar un injerto y podemos hacer esta personalización del abutment con resina fluida para posteriormente tener una toma de impresión sencilla, predecible, mantener estos perfiles de emergencia y vean el ancho de la tabla vestibular para prevenir un proceso perimplantar, tener un sellado biológico y tener también una restauración estética favorable. Vean casos, estoy poniendo casos de año 2014 que me tocó también exponer con Nobel Biocare, solamente casos en implante post-extracción posterior. Debatimos mucho en ese congreso y está justificado por la evidencia desde el año 89. El doctor Paul Fugasotto presenta un systematic
donde hay muchos artículos en sector posterior con esta técnica. Al día de hoy es un procedimiento que está totalmente avalado el hacer una colocación inmediata en sector posterior. La secuencia, vean que muchas de las veces son casos que recibieron un tratamiento endodóntico, hay una fractura vertical no rehabilitable, entonces es los casos que me toca a mí rehabilitar o tratar más a menudo, los casos de sector posterior. ¿Cómo hacíamos el cierre de los tejidos blandos? Hemos pasado por muchas técnicas. Ya la que ya no hago es tratar de modificar la línea mucogingival para un cierre primario. Ya no lo hago, por lo que vas a estar sacrificando queratinizar. Lo que hacíamos anteriormente era un tapón de fibrina, de PRFP, plasma rico en factores de crecimiento para generar este sellado. Ahora podemos hacer una toma de pilar personalizado o utilizo suturas, muchas veces suspensorias o colchonero horizontal con una esponja de colágeno para generar el cierre. Ahora, los casos que más me gustan o los casos donde soy y no tengo otra opción de utilizar otro implante es estas situaciones comprometidas. Casos donde vamos a hacer una colocación simultánea, casos donde tenemos injertos previos y la calidad del hueso está muy comprometida, es mi situación totalmente ideal para Novelactive. Vean este caso de maxilar en zona posterior donde realizamos una elevación de seno. En la zona de premolares teníamos un colapso importante. Vean el colapso muy grande. Y estos son los casos que combinamos también con una de las herramientas de Novel, que es la membrana Krebs. Membrana de colágeno porcino de tipo 1 y tipo 3, que al tener una orientación de sus fibras oblicuas, permite que sea muy fácil de manipular, muy fácil de controlar y con una biodegradación de más de 26 semanas. Manteniendo siempre esta posición tridimensional, y son casos que la mayoría de las veces ya sabemos qué es lo que va a pasar. Realizamos una tomografía, visualizamos y sabemos que podemos encontrarnos con una dehiscencia y fenestración. Vamos a tener preparado ante este escenario una membrana CreoSenoProtect y una regeneración ósea guiada. Vean, vamos a ver un caso. Zonas donde tenemos hueso limitado, se levanta un colgajo de espesor total, una guía y se fresa. Fíjense, un fresado igual dos fresas, Novelactive 3.5 y ya nos quedó una zona con una dehiscencia y fenestración por la anatomía de esta premaxila. Entonces podemos injertar con hueso autólogo, hueso de cadáver y siempre colocando una membrana y posicionando. Son casos que no podemos cargar inmediatamente, pero ya en 3 meses son casos rehabilitables en lugar de hacer regeneración, esperar 6 meses, colocar el implante y se nos puede ir el caso a un año y medio. Donde utilizo mucho este concepto por tener efecto de osteotomo es en la técnica de disyunción ósea o cortical split. ¿Cómo la realizamos? Por medio de un piezo eléctrico o por medio de cinceles o disco, creando una incisión a nivel horizontal, descargas en alguno de los casos y colocando nuestro implante. Vean que en zonas muy estrechas combinamos esta técnica con GVR y esto es un procedimiento efectivo y seguro para el tratamiento de las crestas alveolares. Vean aquí también un caso donde extrajimos un diente, teníamos ya una gran pérdida de la tabla vestibular en zona canina que nos protegía también la anatomía estajiva canina. Aquí lo vemos y decidimos
por medio de un implante NobelActive 4.3, vean que el transportador lo colocamos a una profundidad que sea al nivel del margen gingival, nos va a quedar 4 milímetros de profundidad. Es uno de los principios básicos para proponer y también tener una posición estable, y con la ayuda de este injerto de tejido conectivo que sacamos de zona retromolar. Zona retromolar nos da un injerto más laxo, un injerto con mayor proteína y menor componente graso, y lo vamos a fijar en la zona vestibular. Vean que nos faltaba de tabla vestibular, lo sondeamos casi 8 milímetros. Caso complicado, pero caso predecible biológicamente si utilizamos una membrana de lenta biodegradación. Membrana Creos, pasamos en el mismo día a tener una regeneración, vean, tornillo de cierre, cerramos, hacemos una suturas suspensorias y suturas en el periósteo para fijar la membrana, más reposicionamiento del tejido conectivo, y veamos el gran volumen que conseguimos, que fue hueso nuevo más una posición del implante. Concepto de All-on-4, para ir cerrando ya con esta plática y con, veríamos muchos casos que a mí me emociona mucho ver estos casos de NobelActive, cómo se comportan a lo largo del tiempo, pero una de las técnicas que utilizamos recurrentemente es la técnica de 4 implantes. Estos pacientes, muchos vienen de una dentición o una atrofia severa o una dentición ya terminal. Vean que paciente periodontal, donde ya el pronóstico no es bueno, decidimos hacer extracciones, pero en el mismo día el paciente no se va a ir hacia su casa, sino que se va a ir con una provisionalización inmediata. ¿Qué es este concepto? Este concepto fue patentado en el año o finales de los años 90 por Nobel BioCare en conjunto con el doctor Paulo Maló en Portugal, y consiste en hacer una técnica menos invasiva, de menos injertos, angulando implantes. ¿Para qué? Para no invadir lo que es el seno maxilar y en segmento o en cuadrante inferior, no invadir el nervio dentario o el mentonial. Nosotros utilizamos, como nos propone la técnica, el mismo día colocar pilares definitivos, que son los pilares multi-unit, ya dar un torque en anterior a 35 y posterior a 15, y como veíamos previamente, seleccionar el diseño de la prótesis. Estos son los pilares temporales. Vamos a recortarlos, personalizarlos, agregar resina, y el paciente se va de esta manera. Uno de los conceptos es, con la regla de Paulo Maló, angular los implantes a 45 newtons para evitar un accidente anatómico. Veamos que a manera de estos casos, el paciente ya viene con una atrofia de moderada severa. Son pacientes muchas veces jóvenes que tuvieron un traumatismo o pacientes de la tercera edad. Y también una de las ventajas es que disminuimos el número de implantes, por lo que el tratamiento también va a ser menos costoso, y con mayor beneficio estético, sin tener que realizar técnicas como lo es regeneración vertical. Vean aquí en el esquema, en esta fotografía que tomamos, donde teníamos las fibras del mentoniano, el paquete vasculonervioso. Si nosotros colocáramos un implante recto o un implante más distalizado, pues vamos a tener una parestesia que puede ser de carácter irreversible. No les digo que sea la técnica siempre elección, pueden hacer regeneración vertical, pero claro, la regeneración vertical tiene también grado de técnico-sensibilidad, tiene también mayor número de morbilidad y complicaciones y nos lleva a mayores tiempos operatorios. Por lo que el concepto de tratamiento de All-on-4
tiene altas tasas de supervivencia, veamos, a mediano plazo 96.3 a 100%. Algo que también nos ayuda clínicamente es que los parámetros favorables de hueso y tejido blando se mantienen estables en los implantes inclinados y axiales. Una pregunta que me dicen mucho en curso, se las voy a decir, me dicen, es que el implante angulado si falla, los papers o los reviews nos dicen que el implante angulado es el que menos falla, por lo mismo de que vamos a tener mayor superficie de contacto. Entonces, estos conceptos como este artículo de Ana Ferro, Paulo Maló, su grupo con Armando López, grandes clínicos, nos dice que tiene un perfil de impacto a la salud oral, mejora rápidamente la calidad de vida, reduce el número de cirugías, como les dije, no se tienen que hacer injertos en bloque, regeneración vertical, cirugías de reposicionamiento del nervio dentario inferior, que es una técnica que en la universidad la hacíamos, pero la mayoría de las veces había una parestesia transitoria y el tiempo de tratamiento más corto y menos costo. Costos más bajos, obviamente, por disminuir el número de implantes y es para sitios cicatrizados y posextracción. Vamos a ver este caso a manera de video. Una paciente ya de 75 años que buscaba una solución fija, ya llevaba una prostodoncia total varios años con desajustes, donde tenía que ir continuamente a rebases. Entonces proponemos esta técnica. Vean que la situación era complicada por la reabsorción y tener poca calidad de anchura. Logramos colocar implantes de 4.3, es la regla. Puedes colocar de 3.5 los anteriores, se puede. Y vean que al principio de esta técnica, el doctor Paulo Maló decía que eran técnicas donde no regenerabas. Hemos aprendido a través de los años que podemos compensarlo por medio de un injerto óseo para optimizar la zona. Y lo que hacemos es un injerto de hueso, seno-injerto, hueso de cadáver, para aumentar ese grosor vestibular, que no nos quede dehiscencia en los implantes. Y este pilar, que tiene un cuello pulido, nos va a proteger también de un riesgo bacteriano. Todos los componentes de Novel BioCare siempre piensan en la biología y piensan en evitar complicaciones. Hemos ido migrando protésicamente de utilizar prótesis en resina, después circonio, ahora materiales como PEC, pero vean aquí una complicación que nos llega, implantes que sufrieron perimplantitis por no estar colocados en una posición tridimensional correcta. Este artículo de Alberto Monge nos dice que hay factores predisponentes. Uno es la mala posición, pacientes con una enfermedad periodontal previa, pacientes que no se higienizan bien y una de las cosas también, una prótesis deficiente que tenga un diseño inestable donde el paciente no pueda higienizar. Planeamiento, ¿qué hacemos? La paciente ya llevaba implantes, llevaba una prótesis, vemos los cortes radiográficos y aquí quiero agradecer si está por aquí el equipo de Novel, que siempre está muy a la disposición, nos ayuda mucho. Este caso lo realicé con mi colega y amigo Eduardo Silos, hicimos una planificación, vemos y explantamos los implantes y proponemos por medio de este diseño cónico de Novel Active, hacer una cirugía simultánea. Vean que tenemos los alveolos, limpiamos muy bien y ya en una posición tridimensional correcta, colocamos implantes bien posicionados con este concepto de Olonfor y vean que pasamos en el mismo día a tener una cirugía de explantación, una cirugía ya de colocación de implantes con un protocolo simple. Algunas de las veces utilizamos una sedación,
hemos hecho estos procedimientos con anestesia general, pero la mayoría de las veces, puedo hablar en un 90%, son protocolos que se hacen con anestesia local. El paciente, si no lo requiere, si no es un paciente con ansiedad, hacemos el protocolo abierto. Vea. Colocación de multi-units. Ya tenemos aquí los cuatro implantes posicionados y sobre todo con una estabilidad ideal. Vean esta figura que nos hace remembranza al libro de Carl Mitch sobre las posiciones protésicas y tenemos este pentágono que él hablaba. No necesitamos 6 implantes o 8 para estabilizar. Con 4 implantes podemos tener un diseño geométrico para tener una estabilidad protésica. Como les comentaba, este caso lo rehabilitamos con un polímero de alto rendimiento, que es el PEC, es a base de coronas monolíticas, estratificadas y una estructura, también como lo es el Nexco. Una estructura en capas, es una resina que se va estratificando y el resultado es muy favorable. ¿Qué otras opciones protésicas? Me despido con este caso. Es un caso de una paciente que atendimos en Master Dental Group en Oaxaca. Y vean que es una paciente ya de la tercera edad con el requerimiento de una colocación de implantes, dientes ya que no eran rehabilitables. Y vean que sobre todo había una clase 3. Había una clase 3, teníamos problemas en la dimensión vertical, erosiones, afracciones, por lo que decidimos aquí hacer un protocolo muy simple y muy conservador con ella. Extrajimos dientes y colocamos 3 implantes para diseño de una prótesis con locator. Entonces vemos que no solamente vamos a estar utilizando estos diseños para prótesis híbridas o prótesis de carácter all on four, sino también para este tipo de diseños implanto-muco-retenidos. 3 implantes superiores, 2 implantes bien distribuidos en zona intercanina con una situación de pilares locator. Prostodoncia total, este es un tratamiento que suele ser menos costoso, teniendo también alto grado de confort y vean que la paciente quedó muy contenta, recuperando su sonrisa, calidad de vida, y son los casos que nos motivan a seguir en esta área de la odontología. Yo estoy muy contento con los casos de que hemos ido viendo esta evolución con el grupo de BioCare y sobre todo no solamente estoy con ellos por la innovación, por la tecnología, sino por la calidad de personas y el gran equipo que hemos conformado. Quiero agradecerle al equipo, a Paulina, a Rebe, a mi amigo Eduardo Silos, a Eduardo, a toda la gente que están ahí de representantes. Son muchos, son un gran equipo. Y quiero agradecerles también a ustedes que están viendo esta plática y estoy aquí para cualquier duda, comentario y pregunta. Y un aplauso para ustedes, que hace 2 días fue nuestro día. Gracias.